Buenas tardes, papá. Papá, te dije buenas tardes. ¿Sabes? Esa ha sido la misma historia que yo recuerdo desde que era un niño. Mira, si vienes a pedir dinero o con quejas, te aseguro que ese no es el momento. No es el momento. ¿Cuáles quejas, papá? Si tú no das oportunidad de quejarme. Mira, Roberto, si sabes que hay algo que me revienta, es que siempre vienes a interrumpirme cuando estoy leyendo el periódico. ¿Qué parte no has entendido? Respeta mi espacio. Respeto, papá. ¿De qué me estás hablando? Si tú no eres capaz de... Bájale a tu tonito. ¿Qué te estás creyendo, idiota? Te saludé dos veces, papá. Mil más anteriormente. Tú no has sido capaz de responder un saludo mío. Ni siquiera cuando mi mamá te lo pedía. Ahí está. Volvemos a la maldita necedad. La madre. Tu madre. Ya no está. Roberto. ¡Supéralo! ¡Se murió! Por favor, papá, te pido por una sola vez en tu vida, que me escuches y que me hables con él. Di lo que tengas que decir, pero ya, en este momento, no estoy para estarte escuchando. Nadie me dijo que la vida se corta así de repente. Nadie me enseñó que la muerte llega repentinamente y que de un día para el otro mi mamá ya no estaría conmigo. Papá, tenía 9 años cuando mi mamá murió y tú, entre el alboroto de esa mañana y tu sufrimiento, te olvidaste que yo existía. No me abrazaste, no me preguntaste cómo estaba. Te encerraste en tu mundo y me cargaste con mis tíos. Pasaron 5 años y por fin me volteaste a ver. Yo ya era un adolescente. Recuerdo que para compensar el tiempo que no estuviste conmigo, me llenaste de regalos y me pediste que te perdonara, que nunca más me volverías a dejar. Me sentí extraño, pero feliz de recuperarte. Pero apenas pasó un tiempo, te volviste autoritario. La educación que me dieron mis tíos, dijiste que no servía, que tú Ah, eras mira, mi... Roberto, ya. Me escuché demasiado. Yo llegué cansado del trabajo, quise tomarme una copa, pero tú no me dejas. ¿Sabes qué? Me voy a descansar. Cierras la puerta. Siéntate, por favor. Ya te dije que me la pasas a tu tonito. ¿Qué te pasa? ¡Ve al punto! Seguí tus reglas. Me inscribiste a la prepa que tú elegiste. Me obligaste a decidir por una carrera que tú también elegiste. Es cierto que no me ha faltado nada, pero nada material, padre, porque yo cambiaría todo lo que tengo por un poco de tu afecto y tu cariño. ¡Ay, ya, Roberto! Ya te he dicho que eso del afecto y del cariño no es cosa de hombres. Te dije que fueras al punto. ¡Me aburre tu discurso! Has controlado mi vida. Ni siquiera sé si sabes cuántos años tengo. Y siempre que me acerco a ti, ¿crees que es pedirte Ah, dinero? sí. Y si no es eso, entonces, ¿qué es, Roberto? ¿Qué es? Ya no voy a seguir la carrera de abogado.
pues ahora te pones a trabajar y consigues tu sustento, ¿cómo ves? ¡Ya me tienes hasta la madre con tus sueños de artista! Mira, y sí, en este sobrecito viene el aviso de que te quedaste en Dolores Colita. Te lo puedes llevar, no quiero ver nada, ¡nada! Si al vez hubieras aprendido un día así como yo a tomar, ya nos hubiéramos sentado como dos hombres, tú y yo, así como quieres, padre a hijo. Ya nos hubiéramos entendido, ¿no crees? Pero ni siquiera eso. Ten. Tómale. ¡Que tengas! ¡Aprende a ser un hombre, idiota! Me tienes muy decepcionado, Roberto. ¡Muy decepcionado! Mira. Sigues con tu idea, tu maldita idea de dejar la carrera, esa que me cuesta tanto pagarte, ya te lo dije, te puedes largar. Mañana que amanezca, no te quiero ver aquí. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Quiero que sepas